Porque por ti puedo... No, estoy cantando, no bosteces. Porque por ti puedo existir. Porque por ti puedo... Cállense. Mira con tus brazos a los míos. Respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Me preocupa lo que veo en redes sociales porque no es momento... Y no me meto con nadie porque yo nunca me meto con nadie, pero... Es otra imagen. Sí, ya eran unos ojos que tenía, los ojos ya no están. Ahora sí, adiós amor, te vas de mí. Cristian Nodal por fin se eliminó todos y cada uno de los tatuajes que se hizo en nombre de Belinda. A través de una entrevista, el tatuador, que ayudó a Cristian Nodal a eliminarse estas marcas de su piel, dio a conocer los detalles que el cantante de regional mexicano había evitado hablar con la prensa. Tal. Siendo sincero, yo no sabía cuántos tenía de ella. Yo solamente cubrí dos. Él ya lo... El maestro de la tinta, Rafael Valdés, aseguró que el cantante se modificó estos tatuajes, como ya lo habíamos escuchado por aquí y por allá. Simplemente que ahora Rafael lo ha confirmado. Hace poco que se celebraron Premios Lo Nuestro. Durante la premiación, Cristian se acercó un poco a su público. Y el saco que traía, pues se abrió ligeramente. Y varios fanáticos pudieron notar que ahí faltaba algo. Así es, faltaba Belinda. Él ya lo tiene el tatuaje en un lado del brazo. A través de una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Rafael Valdés dio algunos detalles acerca del nuevo tatuaje que se encuentra encima de los ojos de Beli. En pocas palabras, Rafael mencionó que antes habían unos ojos y que ahora ya no están. No es la misma imagen, como eran cuatro letras, pues los cuatro símbolos para cubrirlo. A través de su cuenta oficial de Instagram, Valdés también mostró cómo fue el proceso que llevó a cabo en el rostro de Cristian Nodal. Recordemos que en su oreja derecha, muy cerca de la patilla, Cristian Nodal tenía el apodo Belly, el cual fue modificado y ahora tiene los cuatro símbolos del póker. Es otra imagen. Sí, ya los eran unos ojos que tenía y los ojos ya no están. En el programa estadounidense, Valdés también agregó que solamente hace trabajos con sesiones VIP, que tal cual él no tiene un estudio en el que tú puedas llegar, tocar la puerta y decir, oye, ¿me puedes hacer un tatuaje, porfa? Él va directamente a la casa de los famosos, ya que algunos de sus clientes han sido Marc Anthony, Kylie Jenner, además de la familia Beckham. Es decir, que sí fue algo muy complicado, sí duramos toda la noche tatuando y no lo hemos terminado. Otro de los tatuajes que también Cristian Nodal ya se quitó fue el que estaba abajo de su pulgar y que hacía juego con uno que Belinda tenía en su muñeca. Este era un pequeño arco en forma de V y abajo tenía un número 4. Otro de los tatuajes que Cristian ya también se quitó es el que estaba en su frente y decía Utopía, uno de los discos de Belinda, lanzado hace más de 10 años. A pesar de que ha pasado relativamente poco desde que Cristian Nodal anunció la separación entre él y Belinda, parece que el cantante de regional mexicano ha llevado bastante bien esta ruptura. Él ha hecho conciertos, sacó una nueva canción y hasta ha dado diferentes entrevistas. De la que sí no sabemos absolutamente nada es de la estrella pop. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, Belinda no quiere presentarse ni siquiera en una rueda de prensa, porque sabe perfectamente que le preguntarán acerca de Cristian Nodal, y eso es lo que ella menos quiere. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.